Con mucho cariño y afecto a don Richard Rodríguez, a don Lorenzo Toledo, concejales de la comuna, a los representantes de las fuerzas de orden, de carabineros, de la policía de investigaciones, a nuestros amigos de ARE, que siempre nos tienden la mano cuando lo necesitamos, a la señora. Cada uno. También una de las personas que nos visitan de otras ciudades, aquí recién estaba hablando, un aplauso grande para ellos. Aquí están personas de Rancagua, que estaba hablando de un matrimonio recién, de acá de Cumpeu, otros amigos, habían unos amigos de Linares que estaban por ahí también, y de distintas comunas que hoy vienen a descansar y también a disfrutar de lo lindo que es nuestra patria. El aniversario patrio es lo más importante que tenemos, es la festividad de nuestra nación, de la historia, de nuestro folclore, de la identidad que tiene un país. Eso estamos celebrando hoy en día. Por esa razón, hoy día en la mañana estábamos en este mismo lugar celebrando una misa a la chilena y una de las canciones del repertorio hablaba de la mesa de todo Chile. Y hablaba y decía que en esa mesa no tenía que faltar el pan, no tenía que faltar la justicia, no tenía que faltar la solidaridad, no tenía que faltar el respeto. Eso es lo que nosotros tenemos que resaltar en nuestras fiestas patrias, que seamos un país cada vez más justo, más digno de disfrutarlo, de vivirlo. Y eso es lo que hacemos en Constitución. En el corazón de Constitución, en nuestra plaza de armas, iluminados y guiados por nuestro Cerro Mutrún, desde aquí le decimos a nuestro lindo país, ¡viva Chile! ¡Viva la Constitución! ¡Felices fiestas patrias a todos! A cuidarse mucho en familia, porque lo necesitamos para seguir protegiéndonos por el contexto que estamos viviendo. Más fuerte este aplauso, que se escuche en todo Chile. De aquí, de la Plaza de Constitución, celebramos con mucho amor a nuestro país. Muchas gracias, pasarlo muy bien. Muy bien. Bueno, vecinas y vecinos de Constitución, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la plaza de nuestra ciudad. Ahí podíamos escuchar al alcalde de Constitución dando sus palabras para iniciar la inauguración de estas fiestas patrias 2021. Vemos mucha gente que se encuentra en la plaza, todas con sus respondientes, los cuidados. Autoridades presentes también, va a haber un muy bello folclórico, un ambiente bastante entretenido para que la gente venga a disfrutar estos días sábados y también día viernes y también día sábado, para que la gente pueda ir a disfrutar de esta fiesta. Ya lo podemos ver en nuestras pantallas con nuestro camarógrafo Freddy Fernández. Podemos ver toda la gente que está disfrutando de estas fiestas patrias que están recién comenzando. Por eso es que hacemos la invitación a todos los vecinos, vecinas de la ciudad, que se acerquen a nuestra plaza a disfrutar de este espectáculo, este bello espectáculo para inaugurar las fiestas patrias, aunque estemos en pandemia, siempre con los cuidados correspondientes, para inaugurar estas fiestas patrias 2021. Estamos con el grupo Folil Rayén, a quien vamos a escuchar ahora, quienes nos van a contar unas bonitas tonadas, unos bonitos folclores para todos ustedes, amigos que están en la casa viéndonos desde la transmisión en vivo de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Thank you.
Nos encontramos en Plaza de Armas, aquí en toda la esquina, calle de Campos con Oñederra. Podemos ver, lo podemos ver a través de nuestras pantallas del Municipalidad de Constitución. Ahora vamos a la primera autoridad, quien está realizando un pie de cueca. Bueno, ustedes lo pueden ver, todos invitados a participar a esta inauguración de las Fiestas Patrias 2021 en nuestra ciudad. Estamos en tiempos de pandemia todavía, estamos en fase 4, tenemos más libertades, lo cual también significa tener más responsabilidades, pero están todos invitados a participar de estas festividades del mes de la patria. Aquí lo dejamos con estos pies de cueca de parte del alcalde de Constitución, Fabián Pérez, ahí con los chicos que están bailando junto al grupo Folil Ray. Fiestas Patrias 2021 que comienzan este día viernes 17 y sábado 18 por acá. Vamos a toda la gente que se está congregando y que quiere disfrutar de estas Fiestas Patrias. Vamos a conversar aquí un poco con la gente. Hola, buenas tardes. Hola. Estamos en vivo para el canal de la Municipalidad. ¿Nos puedes contar un poquitito qué te parece que se realicen estas fiestas al aire libre? Estamos en tiempos de pandemia, existen más libertades, pero también más responsabilidades. ¿Qué te parece asistir a esta fiesta acá?
sea, igual está bueno, pero igual hay que tratar del distanciamiento y todo eso. Pues yo más vine porque el hermano de mi pareja baila aquí y lo estamos acompañando, pero en realidad, si no, no hubiésemos venido. De todas formas, es un momento de esparcimiento para que puedas salir con tu familia. ¿Con quién andas? Con mi pareja y la familia de él. ¿Y lo están pasando bien? ¿Están disfrutando? Sí. Del año. Sí, pues. 2020. Con gusto. Así celebrando que, la fiesta. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos acá recorriendo. Corte de cinta. Para dar recorriendo por acá por la Plaza de Constitución, estamos en toda la esquina de Cruz con Oñederra. Podemos ver que mucha gente está disfrutando. Si me sigue el señor camarógrafo, y aquí podemos ver a toda la gente. Aquí nos encontramos con gente. Aquí, señor director, hola, hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, seguimos por acá. Bueno, y ahora nos vamos a ir un poco más a Valentito, porque se va a realizar el corte de cinta. La va a realizar el alcalde, la primera autoridad de construcción, alcalde Julián Pérez, junto a autoridades, formalmente inicio a estas fiestas patrias 2020. Vamos a ver el corte oficial para iniciar la festividad. Obviamente, siempre con los protocolos, completamente distintas patrias al aire. En tiempos de pandemia, pero también conlleva más responsabilidades. Aquí verá personal de carabineros, personal de PDI, podemos ver también al concejal José Rodríguez, Pérez, también los Toledo, equipo de construcción. Este corte de cinta oficial para inauguración de la fiesta 2020. Hemos desordenado. El folclore viene de todo. La música nuestra tiene amor. Porque cada una de las canciones que nosotros escuchamos, interpretamos de alguna manera algo de vivir campesino, ¿ya? Así es que quiero invitarlos a todos los presentes a que sigamos disfrutando de nuestra música folclórica, que va a contar con Folil Rayén y otro par de agrupaciones para continuamos con el grupo Folil Rayén, quienes se han encargado de avivar esta tarde de fiestas patrias acá en la Plaza de Constitución. Aquí estamos con una vecina, ahora la podemos entrevistar cortito. Estamos en vivo y en directo desde el fanpage de la Municipalidad de Constitución. ¿Cuál es su nombre? Mireya Carrasco. Señora Mireya, cuéntenos, ¿qué le parece que estas fiestas patrias ahora las tengamos que realizar de esta forma, siempre cuidándonos, pero que por lo menos tengamos un momento de esparcimiento para que podamos disfrutar de este 18? No, bien, me parece muy bien que nos distraigamos un poquito, porque en realidad la gente está un poco estresada en nuestras casas, así que esto está muy bien. Sí, con cuidado, que nos cuidemos todos nada más. ¿Y le gustó esto, que se realizara en la plaza, con toda la gente? Apto también para que toda la gente, y hacer la invitación a que se sume, porque estas actividades se van a realizar hoy día y mañana. Sí, pues invitar a toda la gente de Constitución que se acerque a las actividades, que vengan con protección, con cuidado. Eso depende de cada uno de nosotros, para lo que pasemos bien y tengamos unas fiestas tranquilas y felices, como responde. Eso. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las impresiones de la gente que asiste a esta celebración, esta inauguración de Fiestas Patrias 2021 aquí en la Plaza de Constitución. Y animando, por supuesto, un grupo bastante reconocido acá en la ciudad, el grupo Folil Rayén, señor Maró,
presente a patria. Hay mucha siempre bajo corriente, por supuesto, si todos los invitados venga con su batería bien puesta, mantenga la distancia con su gel, con su alcohol gel, así que venga a disfrutar porque estas actividades van a estar celebrando los días, bueno, hoy viernes 17 de septiembre hasta mañana 18 de septiembre acá en nuestra Plaza de Constitución, así que todos sumamente invitados a que vengan a disfrutar de estas fiestas patrias distintas en tiempos de pandemia, pero de todas formas que vengan a disfrutar con la familia, con los niños, con papá, con quien usted quiera, pero siempre cuidándonos. Bueno, seguimos en vivo y en directo a través del fanpage de la ilustre Municipalidad de Constitución. Quizás no todos pueden asistir a esta festividad, pero sí lo pueden ver a través de nuestras redes sociales de la ilustre Municipalidad de Constitución. Aquí podemos ver cómo están realizando bailes típicos de nuestro país junto al canto del grupo Folín Rayen. Nos vamos a seguir moviendo por acá un poco, señor director, señor camarógrafo, para entrevistar a la gente, que se encuentra acá. Acá tenemos unas pequeñitas, ¿las podemos mostrar? ¿Las podemos mostrar? ¡Hola! ¡Hola! Estamos en vivo y en directo desde la página de la Municipalidad de Constitución. ¿Las podemos entrevistar? Cuéntenos, ¿vinieron vestidas de china? Oye, ¿tenían muchas ganas de bailar que vinieron acá a la plaza? Sí. Que nos volvemos a encontrar en esta... ¿Hace cuánto que no bailaban una cueca? Hace tiempo. Y les gusta mucho. Sí. Y le pedimos permiso a nuestra primera autoridad. Y están disfrutando ahora que están acá, que pueden salir por lo menos, salir de sus casas, poder disfrutar un poco, bailar al ritmo de la cueca. Sí, y le pueden hacer la invitación a los demás niños a que también puedan disfrutar de estas festividades siempre con cuidado. Sí. ¿Qué les pueden decir? Que... ¿Me dan permiso, niños? Voy a aprovechar de...
vengan a bailar. Todos los niños. Ven, aquí vemos niños entusiasmados y también a los papitos. ¿Los podemos hablar con los papitos? Es la mamá. Bueno, aquí tenemos a la mamá. Me imagino que, bueno, primera vez que se realiza esta actividad aquí al aire libre, todavía estamos en tiempos de pandemia. Hay más libertades, pero también conlleva más responsabilidades. ¿Qué le parece que se realicen estas actividades así? Muy bonito, yo vengo de Santiago, así que muy bonito ver esto, en Santiago casi no se ve. Ah, ¿es turista? Sí, ella es mi hija. Ah, ya, pero ¿qué le parece? Hay mucha gente, por lo menos un lugar de, un momento de esparcimiento para que la gente también pueda salir y disfrutar de alguna forma las fiestas patrias. Sí, justamente, de hecho, con todo lo que se ha vivido, en verdad. Ha sido un momento muy bonito para poder compartir y un poco salir de lo que es la casa, digamos, el encierro. Y el llamado también a la que la gente, aunque asista a estas actividades, que se siga cuidando, manera, ¿cierto? Sí, de todas maneras, que se sigan cuidando. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Bueno, ahí teníamos las impresiones de los vecinos, aquí de las niñas que las vemos con sus trajes típicos, bailando también muy entusiasmadas, disfrutando a todos. De esta, mira, ahí las tenemos en pantalla las pequeñitas que están disfrutando de estas fiestas, de estas festividades. Fiestas patrias en Constitución al aire libre para que sigamos disfrutando todos juntos. Y aquí nos encontramos con la primera autoridad, estamos con el alcalde Fabián Pérez Herrera. Alcalde, ¿nos puedes contar un poquitito? Este es el inicio, la inauguración de las fiestas patrias de un modo distinto, pero de todas formas celebrarlo para toda la comunidad. Bueno, efectivamente, por las circunstancias, por el contexto que tenemos, estamos haciendo esta actividad al aire libre con todos los resguardos que lo merita. Pero sin perder la esencia, sin perder lo más importante, que es detenernos y sentirnos felices por la patria que tenemos, por nuestro folclore, por nuestra identidad, por nuestras raíces, por lo que nos identifica, lo que nos hace más chilenos, y eso es lo importante. Eso es lo que estamos haciendo acá, rescatando ese tipo de tradiciones. No ha sido impedimento el tema del COVID, ya que también nos hemos portado bien. Estamos con los números bastante bajos, así que eso nos permite poder hacer este tipo de actividades en la plaza de nuestra ciudad. Bueno, actividades que el año pasado lamentablemente no se pudieron realizar, pero que este año sí se están haciendo para todos los vecinos de Constitución. ¿Nos puede comentar un poquitito cuánto van a durar, qué días van a ser estas festividades para que la gente venga para acá y también hacer la invitación? Bueno, la verdad que partió el fin de semana pasado, lo hemos hecho en distintos barrios, lo que denominamos fiestas patrias en tu barrio, y hoy día formalmente lo hicimos acá. Esto va a estar todo el día de mañana, van a haber distintos conjuntos, pero la idea es que la gente venga, disfrute un ratito y pueda ir transitando, porque tampoco nos podemos quedar mucho rato estacionados. Así que eso, es una invitación abierta. Sabemos que hay mucha familia, mucha gente que viene de otras ciudades, de otras localidades, que viene a ver a sus familiares. La idea es que vengan, que disfruten. Hay tiendas de artesanía alrededor de la plaza para hacerlo un poco más grato, y también una zona de juego para los más chiquititos. Así que eso, la invitación está abierta a disfrutar, a cuidarse, que es muy importante, y sobre todo que lo pasemos bien en el aniversario 211 de nuestro país, de nuestra patria.
usted mismo lo dijo, la invitación está hecha a cuidarse. Esto también vendría siendo una prueba para que si nos portamos bien, tengamos un verano también que podamos disfrutar con más libertades, ¿cierto? La idea es que tengamos la posibilidad de tener controlado el COVID, porque todos sabemos que Constitución se juega mucho en los veranos en términos económicos, y muchos emprendedores relacionados con el turismo, y necesitamos, por un tema de bienestar y de activar de manera potente la economía local, que el verano sea bueno. Necesitamos tener un verano que sea potente, y para eso lo primero es el autocuidado, para evitar y tener en el fondo controlado la pandemia. De esa manera vamos a poder enfrentar un buen verano que nos permita sacarle partido, que nos vengan a visitar, que activemos todas las bellezas naturales que tenemos, la gastronomía, la hotelería, los paseos, todas las bellezas que tiene nuestro querido Constitución. ¿Podemos finalmente volver a hacer la invitación a la gente que venga hoy día y el día de mañana también? Sí, totalmente y cordialmente invitado a todos nuestros vecinos, vecinas, que se encuentran en nuestra comuna, que se acerquen a la Plaza de Armas de Constitución y que vengan a disfrutar de un buen folclore, de buena música, de conocer también un poco más de nuestra identidad, de nuestra historia. Así que cuidarse todos y a pasarlo muy bien estas fiestas patrias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ahí teníamos las impresiones de la primera autoridad de Constitución, quien hizo la invitación para que la gente pueda asistir a estas fiestas patrias aquí en la Plaza de Constitución. Fiestas que se van a estar realizando el día de hoy y también mañana sábado 18 de septiembre para que la gente pueda venir siempre con todos los resguardos correspondientes, por supuesto. Vamos a seguir un poquitito antes de terminar y ver las impresiones de las personas. Por aquí tenemos a alguien, a ver. ¿Podemos hablar acá? ¡Hola! ¿La podemos entrevistar? Estamos en vivo y en directo para el fanpage de la municipalidad. ¿Cuál es su nombre? Estelvina Gutiérrez Valdés. Cuéntenos, ¿qué les parece disfrutar de estas actividades al aire libre acá? Buena, buena. Bueno, tanto tiempo encerrado. Un momento de esparcimiento para poder salir de la casa y disfrutar la fiesta patria de forma distinta. Sí, bueno, está bonito y bueno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí veíamos las impresiones de la gente de nuestra comuna que está disfrutando estas fiestas patrias. Y para despedirnos, señor camarógrafo, nos vamos a acercar un poquitito para mostrar finalmente la imagen final del grupo Folil Recién, quienes son los encargados de darle vida a estas fiestas patrias 2021 en Constitución. Y con estas imágenes nos comenzamos a despedir. Tengan todos un hermoso fin de semana, cuídense mucho, las fiestas patrias continúan siempre con responsabilidad. Muy buenas tardes.